El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue sometido a una colonoscopia en la que le estirparon un pólipo benigno de 3 milímetros pero potencialmente precanceroso. Según el médico del mandatario. Además, ha explicado que las pruebas que se le practicaron al presidente revelaron que sufría de un adenoma tubular, una lesión benigna de crecimiento lento pero con posibilidad de ser maligna. Su médico ha señalado que el presidente ya ingresó en quirófano en 2008 para que se le practicase una operación similar y ha remarcado que ahora ya no requiere más atención y operaciones aunque sí se ha recomendado una revisión rutinaria y se ha instado a Biden a que se realice una nueva colonoscopia en siete o diez años. El presidente cedió temporalmente el poder a la vicepresidenta del país, Kamala Harris, mientras duraba la anestesia de la colonoscopia, a la que se sometió el pasado viernes en el hospital Walter Reed. Al día siguiente, Biden ya estaba en condiciones para cumplir con sus obligaciones, según ha confirmado su médico.